las grandes ciudades no me llaman la atención. Yo estaba en Cartagena, en Barranquilla, en Valledupar y en otras, ¿sabes? Pero me atafagan. Sí, mucha gente, mucho edificio, mucho movimiento, mucho pito de carro, humo. Che, mientras de mí dependa, yo me quedo acá, en un pueblito chiquito. Bueno, yo no conozco sino Barranquilla, pero a mí las ciudades grandes me gustan. Aunque yo estoy de acuerdo contigo en que, pues, no son lo mejor para vivir, ¿no? No hay como la tranquilidad y la seguridad de un pueblo como este para vivir en paz. Che, si alguien de afuera nos oyera, diría que somos un par de mediocres pueblerinos inconformistas. Ay, que piensen lo que quieran. El que no ha nacido en un pueblo no sabe de lo que se pierde y ya está. ¿Te has dado cuenta de que estamos de acuerdo en casi todo? Eso es lo que somos, ¿cómo es? Unos pueblerinos mediocres y conformistas. O que nuestros corazones sienten igual. Eso no lo puedes saber tú, Daniel. No está dentro de mi corazón para sentir lo que siente. ¿Sientes esto? ¿No te parece que suenan igual? Como si a los dos les faltara algo. Pero si no hay nubes negras. Si hay algo que odio son las tormentas secas. Mover las del lugar, se te confunden, niña. Vamos a empezar otra vez. Arrodíllate frente al altar. Colócala y piensa en el nombre de la mujer, pero no lo vayas a decir duro. Ahora haz lo mismo con la otra. Pis, ale, mande, ale, ve, pis, bombe. Ahora enciéndelas. Y recuerda, no debes moverlas del lugar para que no confundas el corazón de tu hijo, mujer. Acabas de poner a cada una, es el que vale. Y la llamita que enciende el corazón de Daniel es aquella. Baba. El más grande que consiga, ya la vi, que estén frescas y que el arreglo sea bonito. ¿Abre el billete? No, primero veo las flores y luego te doy el billete. Tú sí podrás conseguirme flores que no estén marchitas. Sí. Porque es domingo. Bueno, me las consigues y me las traes aquí a mi casa, no a la oficina. ¿Me intuye? Cada flor vale 90 pesos. Bueno, hicimos 50. Adiós. ¡Espérate! Cada flor vale 100. Pero las necesito para mañana lunes. ¿Qué tiene que ver que hoy sea domingo con que me puedas conseguir las flores? Es que el domingo el cementerio está lleno de flores recién cortadas. ¡Chao! ¡Cementerio!
Faría es un hombre difícil y prevenido. Ay, odio a los extraños. Y eso que eres un extranjero. Esos son los peores. Porque no hay nadie que odie más a los extranjeros que los mismos extranjeros cuando ya se creen dueños de las tierras a las que no pertenecen. Ay, no, tiene que haber algún ladito por donde se le pueda entrar. Y tienes que ser tú quien le entre, porque a mí ya me tiene entre ojos. ¿Yo? Perdóname, Simona, la que tiene que ganarse su afecto eres tú, no yo ni Roberto. Pero es que no se trata solo de Farid, por Dios, Roberta, mira. Tengo que asegurarme de la sinceridad de Marucha, también está Reinaldo, el abogado amigo de Daniel, Daniel mismo, espero que primero sea él, la tía de Amada y por supuesto Amada. Ey, para el carro ya, Simona, para el carro, que Roberto solamente nos ha servido para divertirnos. Como cuando yo tenía 8 años se apareció por primera vez, ¿te acuerdas? En esa fiesta de Halloween y ni siquiera mi abuela se dio cuenta que era yo. Ay, no, y en la fiesta de mis 15 años, ¿te acuerdas? Todos se comieron el cuento de que eras mi primo y entraste al baño de hombres y oíste decir a los muchachos que yo estaba buenísima, pero que era insoportable. Y también cuando te quité ese novio que era un pegote, ¿te acuerdas? Ay, ay. Y cuando descubrí que ese modelo tan varonil que estaba tan pegada era homosexual. Ay, Dios mío. ¿Y nuestros papás? Te presenté como el hombre con el que me iba a casar y casi se infarta, pero se comieron el cuento, ¿te acuerdas? Sí, como se lo comió Gabriel Gavilanes. Pero ahora todo es distinto, Simona. Ahora todo es distinto. Porque todas esas personas vieron a Roberto una sola vez. Es distinto, ¿entiendes? ¿Por qué? Simona, porque a Roberta y a Roberto los van a ver muchas personas durante mucho tiempo. Y porque además va a llegar un momento en el que yo no voy a saber si soy Roberta o soy Roberto. ¡Ay, no! Albi, ¿ya viste esto? ¿Qué es? Ah, pues otro de los volantes de Reinaldo. ¿Otra parranda? No, hombre, están organizando en el Centro Cultural y que la Tarde del Recuerdo. ¿Tarde del Recuerdo? ¿Y eso qué es? Bueno, mira, es que es una tarde dedicada a todas las parejas mayores de 40 años que quieran recordar la música de su juventud. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice aquí. También son bienvenidos aquellos hombres y mujeres que estén solos y quieran pasar un rato agradable en compañía de amigos y de la música de hace 3 décadas que jamás pasará de moda. Refresco y pasaboca complementarán la tarde, ¿viste? Ese Reinaldo se inventa carajadas, ¿eh? Pero, ¿por qué mañana lunes? Ah, pues debe ser porque el martes es fiesta. ¿El martes es fiesta? Fiesta de guardar. Te pasaste, ya la vi. Esas flores están de campeonato. Son 1.400 pesos por cada una. Y mira, no le era muerto, ¿no? Pensar que las mejores flores son las que se llevan los muertos, que son los únicos que no pueden disfrutar de ellas. Hiciste un buen trabajo. Ya la vi. Aquí tiene. ¿Y la propina? La propina te la ganas después de que lleves mañana las flores a casa de Amada Farías después del aguacero de las 10. Desde ayer por la tarde que eres otra. Amaneciste cantando, riendo. ¿Te ves feliz? Sí, pero la preocupación va por dentro, tía. No parece. ¿Puedo saber a qué se debe ese cambio de actitud? Ay... Cuando estés segura, te lo cuento. ¿Quién habrá llegado? ¿Qué pasó? ¿Vino alguien? No, llegó esto. ¿Y la persona que lo trajo que no dijo nada? No, vecina, metieron por debajo de la puerta. ¿Pero no dice para quién? Ay, pues abrámosla, ¿no? A las 4, martes, mismo lugar. ¿Qué tiene firma? No, acá dice a las 4, martes, en el mismo lugar, nada más. A mí no es. ¿Qué para mí? Tampoco. Debieron equivocarse de casa, niña. ¡Ay, no la rompas, tía! ¿Por qué? Pues porque el dueño puede regresar a recuperarla. Sí. Que aprenda para que sepa lo que hace. Porque estos mensajes no se mandan así. ¿Qué tal que dijera? Ellos dos están en el río y pensando que eres tú con quién sabe con quién y sin saber con quién. Estos mensajes se mandan personalmente o por lo menos con alguien como ya la vi. Bueno, yo me voy a duchar. Mira, estas cosas no se hacen. Un mensaje de esto que le llega a la persona equivocada puede destruir una vida, María Mar. ¡Destruir una vida!
Ya olvidé cuando fue la última vez que te fuiste de pesca. ¿Y por qué te dio por ahí? Porque encontré los aparejos y me dieron ganas de volver a pescar como en esa época. Voy a aprovechar que el martes es fiesta. Ah, ya, pero no deja de ser extraño. ¿Y extraño por qué? Si tú sabes que a mí me gusta. Ah, va. ¡Anda, Simona! ¡Sigue! ¡Pasa! ¡Ay, hola, Marucha! Buenas, don Farid. Hola, buenas. Ay, ¿se va a pescar? No, voy a jugar golondrina. ¿Para qué es todo esto? Para pescar, ¿no? Claro. Ay, ya sé qué regalo se le puede hacer a don Farid. En Bogotá vender unas cañas de pescar maravillosas. Si usted me lo permite, me encantaría pedir una para regalársela. Mira, señorita, le voy a decir una cosa. A mí me gusta enfrentarme con los besos de igual a igual. Un anzuelo, un gusano en la punta, frente a la curiosidad del pescado. Pescar con esos otros aparatos modernos, eso no es pescar, eso es asesinar. Así que, shahram, pero no. Gracias, gracias. Te está dando la gracia de todas maneras. Ajá, Simona. Hola, Daniel. Egidio está elaborando el nuevo contrato con la distribuidora de Barranquilla. ¿Crees que sea conveniente que lo envíe por correo antes de que yo vaya personalmente a discutirlo? No. No le des oportunidad de que lo estudien, porque ese es el error que cometí yo la primera vez que negocié. Les mandé la minuta con antelación y cuando llegué a negociar, no habían dejado de mi propuesta ni las comas. Lleva tú la propuesta, discútela, allá la analizan y la firman o no la firman. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Voy a esperar a que llamen apurado porque hay que prorrogar ese contrato. Esa te la enseñé yo desde niño. Si quieres que te den comida, jamás demuestres hambre. Ajá. Chao, Simone. Chao, Dani. Bueno, yo voy a ir aquí al patio del vecino porque allá hay gusanos más gordos que aquí. No sé por qué. Oíste, ¿qué es lo que está pasando? Daniel se comporta contigo como si no hubieran cenado juntos en la intimidad, como si no te hubiera besado el día de la fiesta. Hace un día que no se ven. Y llega y ajá, Simona, y tú, ay, Daniel, y chao, chao, Simona, chao. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Me explica? Marucha, Marucha, el amor no es como los volcanes que estallan de golpe, sino como esos que sueltan la lava por los bordes, ¿sí? Una lava que se lleva por delante todo inexorablemente. ¿Tú has oído la cancioncita esa que dice, como un volcán apagado? A mí no me gustan los volcanes. Yo quiero acción, ¿me entiendes? Desde que me hablaste de tu interés por Danielito, desde que me dijiste de tu amor por él, he cifrado en ti mis esperanzas de ser abuela. Simona, no me vayas a fallar tú. No me vas a salir con que me vas a fallar sin duda. ¿Me entiendes? Pero tengo que estar completamente seguro de que no volverá a ocurrir. Para decírselo, tengo que estar segura que no volverá a ocurrir. Me tienes que decir si la limpia que me hiciste y la pócima esa que me preparaste para beber me quitaron la maldición de mi tía. Ajá, yo pienso que sí, pero imposible saberlo hasta que no te cases, mi. Che, tú me estás diciendo que para tener la seguridad de que el rezo de mi tía desapareció, yo tengo que volverme a comprometer en matrimonio y esperar a ver que la novia no me deje. O desenterrar a tu tía y comprobar que la sonrisa desapareció de su labio. Y con la sonrisa, la maldición. Hombre, de mi tía no deben quedar más que los huesos. Te equivocas. Con tu mamá la amortajamos para que durara 50 años sin descomponerse. Esta cosa es de loco, ¿eh? Ay, la vida y la muerte son cosas de loco, Daniel. Mi consejo es que si estás pensando en casarte, desentierres a tu tía. Ah, pues.
Daniel me trató como si nada hubiera estado a punto de ocurrir entre nosotros. Habló con el papá de un contrato de ir a Barranquilla cuando lo llamara y no sé qué más. Y yo, como si estuviera pintada en la pared y Marucha emberracada conmigo porque no he podido enamorar a su muchacho. Ay, no. ¿Y quién tiene que llamarlo de Barranquilla? Ay, de una distribuidora de licores con la que tiene negocios. Mira, te juro, Roberta, que si no hubiera tantos millones de por medio, nos íbamos para Cartagena a disfrutar de la herencia que me dejó Gabriel Gavilanes y adiós a este maldito pueblo. ¿Tú sigues tomando anticonceptivos? Ay, no, cuando los tomé me subí 4 kilos. ¿Y entonces con qué te previenes? Con dispositivo. Hermanita, si yo organizo tu viaje a Barranquilla, tú me juras que vas a hacer lo que yo te diga, todo lo que yo te diga y únicamente lo que yo te diga. ¿Cuál viaje a Barranquilla? No quiero comer más guamandola. Haz un esfuerzo, niña. Solo unas cuantas más. Con esta fórmula vamos a encontrar el contra al conjuro que te ha impedido casar. Ay, ojalá. Bueno, ya, son suficientes. Eso. Ahora quiero que cojas todas las pepas con las dos manos. Levantaditas así, con las dos manos. Suéltalas encima de la mesa. Siete. Hazlo de nuevo. Bien levantada. Suéltalas en la mesa. Siete. De nuevo. Otra vez con las pepas y la polvo y la puesto. ¿Siete otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Naciste un 7 de julio, séptimo mes, en la década de los 70. Oye, ¿cuántas veces más está involucrado en tu vida el número 7, niña? Pues mi mamá cumple el 17 y mi papá el 27 del mismo mes. Para resolver este enigma tendría que regresarte al pasado. Pero es peligroso. En tu mensaje no decía la hora. O a mi mamá se le olvidó. Y te estoy esperando desde las 10 de la mañana, araña. Al que se me olvidó fue a mí, tigre. Falta de costumbre, debe ser. ¿A la orden? Una limonada helada sin hielo, señorita. ¿Otra media de ron para mí? Tigre, contraste fácil el lugar. Con tantos negocios que hemos hecho juntos, ya me sé el santoral de memoria. La milicia divina no podía ser otra sino San Benito. Y el único restaurante llamado Los Camioneros es este. Óyeme, ¿tú conoces un lugar de esos donde la gente se aísla del mundo para no contaminarse de la civilización y de toda su porquería? ¿Qué tan lejos, araña? Es suficiente como para que nadie logre encontrar a nadie, tigre. Pues, yo conozco un lugar chévere, bacano y tal, para la gente que le gusta el aire puro, pensar, echar carreta, no hacer nada, cocinar con leña y comer con la mano. ¿Y cómo lo encontraste? Buscando por ahí un lugar tranquilito por donde poder pasar mi contrabando. Ese suena bien. Cuando quieras, araña. Los que viven ahí son amigos míos. Se te dejaré dicho con tu mamá, ¿viste? Salud, tigre. Salud, araña. Por los buenos negocios. Señorita. Le dije limonada sin hielo. Buenos días, niño Daniel. Hoy es lunes, día de ir a trabajar. Ahí le traje su cafecito. Gracias, Tercita. Que lo disfrute, ¿eh? ¿Cómo le digo hoy, amada? Y que me crea que mi amor está rezado por una tía que se murió.
Hoy es lunes, niña. Tienes que ir a la oficina. Sí, tía. ¿Cómo le digo a Daniel sin asustarlo? Que mi amor está maldito por el número 7. Servicio al asiento 2. A su servicio, caballero. El del asiento 3 no hizo más en toda la noche que escribir a máquina. Dile que no lo vuelva a hacer o será mejor que esté escribiendo sus memorias póstumas. ¿Entendido? Deberías asistir a la reunión ya que el café está cerrado, tía. Oye, son dos días completos de vacaciones, ¿ah? Porque mañana tampoco abrimos. ¿Por qué? Se celebra el día del patrono de Caracolas del Molino, San Miguel de los Santos. Ay, nena, acompáñame esta noche. Ya viste, la invitación es solo para mayores de 40. Te acompañaré cuando los cumpla. Está bien. Iré sola. Quien quita que allá me encuentre un galán que quiera casarse conmigo en segundas nupcias. Voy a separar una super suite en el Wyatt Inn, el hotel Inn de Barranquilla. ¿Y para qué ir hasta allá si puedes hacer la reservación por teléfono? Pues porque prefiero hacerlo personalmente para que no hayan fallas. Roberta, si en el hotel nos sirven comida árabe, deben aceptar que consigan la comida por fuera del hotel, ¿oíste? ¿Y qué quieres que sirvan? Ay, lo que le gusta a Daniel que le estoy debiendo, el pincho de cordero, la cosa esa de garbanzo, otro platillo exótico que recomienda el restaurante, té de jengibre. Y vino suficiente para emborrachar a un marinero. Cuenta con eso. Oye, ¿y en qué te vas a ir a Barranquilla? Porque si tengo que viajar necesito mi carro. Yo te dejo tu carro, Simona. Te lo dejo cuando vaya de salida para Barranquilla. Porque voy a alquilar uno. Yo te llamo para que viajes. Y cuando llegues allá, por favor, no preguntes por la suite, sino por mí. Porque la suite está a nombre de Daniel Alcázar. ¿Y esas flores? Las trajo hace un momento, ya la vi. Hay que echarlas en agua con vinagre y azúcar para que aguanten. ¿Para quién son? ¿Qué dice la tarjeta? No sé, préstame. Ay, no son para mí. Es para mamá, por supuesto. Préstame. Una pequeña muestra por adelantado de lo que mi corazón te dirá esta noche. Y firmado E. ¿Ah? No puede ser más que un idioma. Pongámosla aquí otra vez. Logré que me llevara a Barranquilla un tal Tancredo Manotas y me cobrara por días, pero no desde hoy, sino desde mañana. Entonces, tú desde mañana estás pendiente de mi llamada para viajar cuando yo te avise. Perfecto, haré mi maleta. ¿Estás en tus días fértiles? Sí. Sí, entonces te llevas el vestido que escogimos. Yo podré ser cura, Reinaldo, pero también me gusta el baile. Lo invité porque usted no es soltero disponible. Ni es casado, ni separado, ni viudo y además no tiene hijos. Igual me siento discriminado. Ya se le pasará. Padre, ¿usted alguna vez ha revelado un secreto de confesión? Dios me libre, ¿cómo se te ocurre? Eso sería como cometer un sacrilegio o renegar de Dios, por Dios. Perdóneme mi ignorancia, padre, pero cualquier pecado que le confiese, sea el que sea, usted se lo tiene que callar. Hasta el peor de los crímenes, Reinaldo. Es que por eso es que la gente se confiesa, porque saben que sus pecados no los escucha sino su confesor y a través de él, nuestro Dios, que es el que en últimas brinda el perdón y la absolución. Yo no podría ser sacerdote. ¿Te cuesta trabajo guardar secretos? No, guardo mucho. Lo que no podría sería perdonar. Vaya con Dios, Padre. Amén. ¿En serio, amada? ¿Puedes irte tranquila? Ay, pero todavía no termina mi horario. No queda nada pendiente. Puedes irte a tu casa, en serio. ¿Estás seguro? Segurísimo. Te invitaría a almorzar, pero es que tengo una cita con la jueza, así que vete a tu casa. Vete. No, yo mejor me quedo porque de pronto entra una llamada urgente al almuerzo y uno nunca sabe.
No entrarán llamadas. No entran clientes. Puedes irte a tu casa. Es una orden, señorita. Bueno, entonces hasta mañana, jefe. El hasta puede ser antes de mañana. ¿Qué pasó? Ay, es que no esperaba que saliera y me asusté. No, yo simplemente iba para la casa y bueno, pasé por casualidad. Rara casualidad porque tu casa queda para el otro lado. Tú no deberías estar trabajando. Ay, pues sí, pero es que Gidio cerró la oficina temprano. Bueno, yo pensaba pasarte a buscar después de tu trabajo, pero ya que eres libre, ¿por qué no vamos a almorzar juntos? Bueno. Vamos a la casa de doña Pepe. Doña Pepa, que es una señora que solo cocina para los amigos. Perdóname. Ya te abro. ¿Y yo qué hice? Nada. Leche, corre la voz como verdolaga en playa, que es el mejor trío de todo el departamento. Excelente, Ñoñi. Bueno, aquí está la lista de los gastos. Transporte para el Ñoño. Almuerzo con los contratados, adelanto a los músicos y honorario. No me importa lo que haya costado, Ñoñi. Lo que me importa es que todo salga perfecto. Confía en el Ñoñi. Oh, si yo confío en el Ñoñi, pero de una vez le advierto al Ñoñi que si los músicos no aparecen, coso a balazos al Ñoñi. Sí, pero no me esparachines, quiero decir, no me regañes. También puestecito ahí como un maniquí tan bravito que eres. Che, nomás, nomás. Che, basta. Anda. ¿Será que le aviso a Daniel sobre la serenata de esta noche para que me acompañe? Seguro que es Marucha que está hablando con todas las amigas para ver qué se va a poner esta noche para la reunión. Sí, el rosado te queda lindo, bellísimo. Bueno, nos vemos esta noche. Chao. Entre todas no me van a dejar color para ponerme. ¿Qué estás haciendo? Un escondidito por sí solo. Reparten allá refrescos y la reunión está muy aburrida. Oye, Farid, si crees, mejor no vamos. Pero ¿tú qué quieres? Pues, yo quiero lo que tú quieras. Si tú quieres, nos quedamos aquí en la casa. No, al contrario. Si tú quieres, yo te acompaño. Entonces vamos, ¿eh? Rara vez hay una cosa distinta para hacer aquí en Caracolas del Molino. Vamos. Ay, qué bello que me vas a llevar. En los mejores restaurantes de Barranquilla, de Cartagena, he comido como se come en la casa de doña Pepa. Ya lo vas a comprobar tú misma. Ajá, Pepa. ¿Qué hubo, mijo? Llegué, mira, te presento. Niña, ¿qué tal? Sigan, sigan. Gracias. Ven acá, siéntate. Gracias. Uy, esto se ve delicioso. ¿Te aprueba esto, por ejemplo? ¿Ah? ¿Te gustó? Mucho. ¿Y tú dime qué te parece esto? No, hombre. Aunque esto no hay. Está Daniel. No, no lo hemos visto.
Bueno, ¿y ustedes por qué no contestan al teléfono? Porque el patrón está y la oficina está cerrada. Bueno, cuando lo vean le dicen que me llame a mi casa. No, mejor le dicen que lo espero a las 9:45 en punto en la puerta de su casa. Ok. A las 9:45 en punto en la puerta de su casa, que no se les vaya a olvidar. Ok, casa, listo, por favor. Ok. Bueno, hasta luego. Me imagino que tuviste que soportar mucha molestia por parte de tus hermanos cuando eres peladita. No, la verdad ellos se portaron bastante bien. Claro que tuve que aprender a jugar checa, bola de trapo, tarros, quemados, béisbol y todos los juegos de varoncitos si no quería quedarme sola jugando a la peregrina. Yo creo que por eso nunca me gustaron los chocoritos y esas cosas. Ya entiendo por qué eres tan prevenida con los hombres, ¿eh? Miércoles, discúlpame, ¿eh? No. Mejor háblame de ti. Bueno, de mí ya sabes que soy hijo único. Mi mamá después de que me tuvo no pudo tener más. Por eso me quedé solo. Ay, ¿no te hicieron falta los hermanitos? Muchas veces. Claro que estaban los pelados del barrio, entre los que estaba Egidio. Ser hijo único nunca fue tan malo. Claro que te confieso que a veces, cuando yo era peladito, soñaba que tenía 4 hermanas. ¿4? Ay, qué sueño tan extraño. Y yo sé. Me imagino que fue la soledad. Ajá. Bien, gracias. Habrá cambito. Que les aproveche, ¿ah? No lo dudes, Pepa. Ay, esto se ve delicioso. Huele maravilloso. Tienes que tener cuidado porque después de este vienen 2 platos más y el postre. No puede ser. Ajá. Comeré hasta donde pueda. ¿Qué es lo tuyo? ¿Quieres probar? Puedo probar de tu plato. Igual que la última vez. ¿O será que no? Oye, Estercita, tráeme ahí un par de veladoras, hazme el favor. Sí, señor. Llévate esta. Sí, señor. Vete a hacer lo que tengas que hacer, ya no es más, y ciérrame la puerta. Sí, señor.
noche sí que te vas a derretir por mí, amada. ¡Miércoles! Mira, ve, te traje la camolita para que te la pongas tú sabes dónde, para la buena suerte. ¿No te parece que así estoy bien? Ay, niña, te quitaste años de encima, pero no te voy a decir cuánto. Me siento ridícula yendo sola. Ay, tontería, oye. Además, no vas a ser la única. Anda, ve y diviértete. ¿Sí? Sírveme un ron doble. No, si ya veo a todos los pelados en la calle mamándote gallo cuando ven. Te vean por la calle así, tan valiente. ¿Qué más? Es que lo necesito. Mira, con los nervios que tengo, ni media botella me hace feliz. Mira, mira. Ni que fuera para tu fiesta de 15 años, oye. Además, toda la gente que va a esa reunión, tú la conoces, oye. Igual me siento nerviosa. Endora, dime. Mira esto. Ajá, a ver. Farisito. ¿Te parece que estoy bien? Tan hermosa como hace 26 años. Embustero. Bueno, ¿y cómo me ves a mí? Te veo tan apuesto como cuando me propusiste matrimonio. No digas mentiras, porque cuando te propuse matrimonio no tenía ni canas, ni tenía esta barriga. Es verdad, corrijo. Más apuesto que cuando me pediste en matrimonio. ¿Por qué eres tan linda? Porque tú eres bello también. Bueno, vamos. Vamos, que estoy loco de ganas de volver. ¿Con qué sale esta vez, Reinaldo? Espérate, me pongo un poquito de perfume nada más. Ay. Jamás había comido tanto y menos tan rico, Daniel. Gracias. De verdad que fue maravilloso. Sabía que lo disfrutaría. Pero no me des la gracia a mí. Pepa fue la que hizo todo. Ay, sí. Ella va a ser la culpable de los 5 kilos que me engordé hoy. Pero no importa, valió la pena. Tendremos que repetirlo. Por supuesto que sí. ¿Qué hora es? ¿Qué importa? Muchachos, van a ser las 7. ¿Ya? Es el almuerzo más largo de toda mi vida, oye. Somos un par de peladitos. Tenemos que entrar a la casa antes de que se ponga el sol. ¿Y por qué no vamos y caminamos y así bajamos la comidita un poco? Pues me ha encantado. Las tardes del recuerdo se celebrarán los lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Espero que las disfruten. La boleta tendrá un costo por pareja al alcance de todos los bolsillos y el dinero recaudado será utilizado para el mantenimiento del centro. La importancia de la cultura en una ciudad, en un pueblo, en una vereda y hasta en el más humilde de los caseríos es innegable. Por eso creo que trabajar por el bien de la cultura es algo que es muy importante, que nos interesa a todos. Ahora, a lo que vinimos, señores. A bailar como en otros tiempos.